Good afternoon, David. Can you hear me? David, can you hear me? Yes, teacher. Okay. Let's wait to Daniel a minute, a ver si se conecta, okay? ¿En qué nos quedamos, David? ¿En qué ejercicio? En este, ¿verdad? Me parece. Creo que sí nos quedamos en el 2, Collection and Expression. Ah, ok, Collocation and Expressions. Ok. Ahí está Daniel ya. ¿Ya está Daniel? ¿Puedes hablar? ¿Listo, Daniel? Sí, profe. Ok, vamos a comenzar entonces con the exercise number 2, collocation and expressions, cross out the word which cannot be used with the verb involved. A ver, David, number 1 y Daniel, number 2. Number 1, make in relatives and promise. Yo creo que make friends si es posible, ¿no? Hacer amigos. Make a promise, hacer una promesa. Make relatives, hacer familiares. Creo que esa sería la que sobraría, ¿no? Relatives. Ajá. Correcto. Daniel. Number 2. Get relaxed, married and divorced. Divorce. Okay. ¿Cuál sobraría, Daniel? Relax. Get married, casarse. Get divorced, divorciarse. A ver esta. That's right, Daniel. Dave. Have. Is half grounded. Bueno, la que sobra es grounded. Ajá. ¿Qué es grounded, David? No sé, pero no. Pero las otras dos quedan bien. Ajá. Have a baby, tener un bebé. Have a sense of humor, tener sentido del humor. Y have grounded, es grounded, es castigado. Entonces, si yo te digo, you're grounded, estás castigado. Pero entonces no se puede decir have grounded, tener castigado, no, ¿verdad? Daniel. Number 4. Keep interest positive attitude and in touch. Creo que es interest. Ajá, correcto. Keep a positive attitude. Attitude, Daniel. Y keep in touch, seguir en contacto. Y keep a positive attitude, mantener una actitud positiva. Y mantener intereses, pues como que no, ¿verdad? Dave. Do your best. ¿Es la que sobra? Uh-huh. ¿Seguro? No. esa sí aplica porque es cuando das tu mejor esfuerzo. Do your best. Haz tu mejor o haz lo mejor que puedas, ¿no? Entonces, ¿cuál otra, David? Someone a favor. ¿Esa es la que sobra? Pues sí, ¿no? Porque la otra de mistake es de error. Ajá, pero ese es make a mistake, David. No do a mistake. Entonces, la que sobra es esta, David. Emiliano, ¿ya estás conectado? Sí. Okay, the number 6, please. You have to choose the word that cannot be used with the number 6, break. Break, Amer. Ajá, maybe. Let's check. That's right.
Break the ice, romper el hielo. Break someone's heart, romper el corazón de alguna persona. Okay, the next exercise, number 3. Which verbs go with the words you cross out? ¿Cuáles verbos van con las palabras que ustedes tacharon? Ah, ya las borramos, pero... Por ejemplo, la primera es... make. Es que a ver, ¿cómo va? ¿Cuáles verbos van con las palabras que tú cruzaste, que tú tachaste? Ay, Dios. Por ejemplo, la primera que sobró fue relatives. No es make. ¿Cuál sería? Casi no entiendo. A mistake. ¿Mandé? A mistake. Es que dice cuáles verbos, David. Dice cuáles verbos van con las palabras que tú tachaste. O sea, no puede ser aquí make para relatives. ¿Cuál sería? ¿Sería do? ¿Do? Podría ser, ¿no? Nunca había pensado en esa parte de... ¿Do relatives? Ahorita checamos eso. Esos verbos. ¿La siguiente cuál es? Ah, bueno, aquí mismo viene, ¿verdad? Relax. Porque sobraba esa, ¿no? Relax it. Relajado. Get. ¿Cuál sería con relaxed? No entiendo el ejercicio. ¿Ustedes lo entienden? Creo que es como la manera correcta. Bueno, el verbo en el que se debe poner, por ejemplo, en la de do, no sería do a mistake, sería make a mistake. Ajá. Así. Por ejemplo, pero es que para a mes un desastre, hacer un desastre o romper un desastre, ¿no quedaría o sí? Un relajo. Sería make a mess, ¿no? Make a mess podría ser hacer un relajo, ¿no? Pongan que 5 y 6 ya están. Make a mess and make a mistake. La siguiente, intereses. Si no es keep, ¿cuál sería? No. ¿Tener intereses? ¿Have interest? Porque, por ejemplo, la number 3 no sería have, sería are, ¿no? Are grounded, estar castigado. O be grounded. Pero ya, por ejemplo, la 2 y la primera... Hacer familiares, no siento que sea como... O have relatives, tener familiares. Vimos en el ejercicio anterior había un ejercicio de... En el ejercicio anterior, había ni algo de relatives, ¿no? Pero no me acuerdo en cuál ejercicio. Déjenme checar. Dice, aquí en esta parte, I'm blowing blocks... Today, I want to tell you about some of my relatives who live in Los Angeles. My uncle Joseph. No viene un verbo que sea con relatives. Aquí viene visit your relatives. Visitar a tus parientes. ¿Podría ser visit? ¿Creen que puede ser esa? También, ¿no? Visit relatives podría ser. Está como complicada esa parte, ¿eh? Por lo menos ya tenemos la primera, visit relatives, esta de relax, go relax, ir a relajarse, esta dijimos que es be grounded, estar castigado, esta podría ser have interest, tener intereses, make a mistake y make a mess. Ahorita las corrijo al final de la clase para mandárselas, chicos, porque nada más me faltaría esta de... Yo creo que es go relax. Me suena como que ya la había escuchado por ahí. Go relax it. Pero ahorita la checo. Let's go to the next exercise. Number 4. Daniel, prepositions, circle the correct words. One, my cousin is outgoing, so he's very good at meeting people. Ajá, that's right. Mi primo está afuera o está saliendo o tiene actividades al aire libre, así que él es muy bueno conociendo gente, ¿no? O sea que le gusta salir, pues. Dave, number 2. Aunt Stella is
pregnant and we are all very excited for the new baby. Ajá. Aunt Stella is pregnant and we are all we're all very excited about the new baby or for the new baby. ¿Qué dijiste, David? For? For. Ajá, por el nuevo bebé está emocionada. Ok. Emiliano. Number three. We'd like to congratulate you on the birth of your son. We'd like to congratulate you on the birth of your son. En el cumpleaños de tu hijo, correcto. Daniel, number four. I was born into a big traditional family. It's cool. Ajá. Nací dentro de una familia grande tradicional o dentro de una gran familia tradicional. Es cool. Dave. I met an old friend last week. She's now married. Two children. I met an old friend last week. She's now married. Two children or with children? ¿Cuál dijiste tú? Two. Yo creo que sería with, ¿no? Conocí o me encontré con mi vieja amiga la semana pasada. Ella ahora está casada y con hijos, ¿no? Con hijos. With. Emiliano. Number six. Han was engaged. Engaged. ¿Cómo? Engaged. Ajá. Han was engaged. Two for 3 years before they finally get married. To. Do you know what the meaning of engage? No. Okay, let me check the dictionary in Google. Engage. The meaning of this word is comprometido. Ajá. So. Ay, Dios. Ahí está. Entonces, by o su, Emiliano. Tú, ¿no? Ajá, con su, exacto. For 3 years before they finally got married. Estaba comprometida con su, este Hank, por 3 años, pero finalmente se casaron, ¿no? ¿Quién sigue, Dave? Yo. Yo, Daniel. Ok, Dani. This is Carol. She is the sister of the bridge. This is Carol. She is the sister of the bridge. Bright. What is it, bright? What is the meaning of bright? Do you know? Creo que novia. Ajá, exactamente. Sí. Of bright. Okay, correcto. Dave, number 8, please. My brother has had a close relationship with Tonya for years. With. My brother has had a close relationship with Tonya for years. Ha tenido una relación larga, muy cercana con Tonya. Tonya, qué raro nombre. Por años. Okay. Let's go to the next page. Finally, we are in the next, in the grammar 2. Okay, the grammar 2 is about stative verbs. Do you remember when we checked for first time the stative verbs, guys? Yes or no? Son los de los sentimientos. Something like that. Uh-huh. That's right, Emiliano. Can you read the first paragraph, please? Stative verbs. Describe states, not actions. We do not use... usually use them in continuous tenses. Even when we want to talk about something that is happening now, at exactly this moment. Here are some common stative verbs. Okay. Los verbos estativos, chicos, ya los habíamos checado. Describen estados y no acciones. Okay. Por lo regular, un verbo es para llevar a cabo una acción. Estos verbos estativos van a describir estados, situaciones de algo, ¿no?
no los usamos usualmente con tiempos continuos, solamente o incluso cuando queremos hablar acerca de algo que está pasando ahora y exactamente en este momento. Aquí hay algunos verbos de ejemplo. Y ahí están los sense verbs, los verbos de los sentidos, que eran los de los cinco, feel, hear, see, smell, and taste. Thinking verbs, los que yo les decía del pensamiento, something like that. Know, notice, realize, remember, think, and understand. And other verbs that express emotions. For example, dislike, hate, like, love, not mine, and prefer. And other kind of verbs, appear, is like, seem, o be, believe, belong, coast, forget, have is like a own, is the same. Hope, look is like a seem, mean, need, own, seem, sound, and want. The examples for these verbs are the first sentence, what do you know about my family? The next one, I don't like mean people. Okay, Daniel, can you read the next paragraph, please? Some verbs. Some verbs have two meanings, one that describes an action and another that describes a state. When these verbs describe action, we can use them in continuous tenses. Okay. Compare. The first A, this cake tastes delicious. It's like it has a particular taste, tiene un sabor particular. One B or first B, the cook is tasting the cake. He or she is trying it to see what it tastes like. Es como él o ella están probando qué sabor tiene el pastel o la comida, ¿no? Secondly, I think that's my cousin. It's like I believe that's my cousin. Creo que ese es mi primo. Es como, yo creo que ese es mi primo. Think and believe. The next one, we're thinking about getting married. It's like the same like we're considering it. Estamos pensando acerca de casarnos. O lo parecido, estamos considerándolo. Entonces, ahí están los tipos de verbos estativos, los de los sentidos, 5, los verbos del pensamiento, que son 2, 4, 6, los verbos que expresan emociones, 7, y otros verbos como los que están ahí, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí están los ejemplos, y algunos verbos que tienen dos significados, unos que describen una acción y el otro que describe el estado. Ahí nos están poniendo, entre paréntesis, las dos oraciones, que son lo mismo, pero una es una acción y la otra solamente es un estado. Por ejemplo, en la primera ponen tastes, ¿no? Este pastel sabe delicioso. No está diciendo que lo está probando, ¿no? Nada más lo cambian por has, que es tener un sabor particular. Ese sí es una acción. El siguiente, el pastel está... The cook is tasting the cake. Ahí como quedaría, the cook is tasting the cake. She's trying probando, ajá, ¿no? Está probando, ¿no? Ajá, él o ella está probando el pastel para ver a qué sabor tiene o cómo es el sabor. En la segunda, I think that's my cousin. Yo pienso o creo que ese es mi primo. Y en la segunda, yo creo que ese es mi primo. Que suena más o menos igual. We're thinking about getting married. Estamos pensando casarnos, solamente lo estamos pensando. Y en la otra lo estamos considerando, ¿no? Y es más como la acción de cometer la acción de casarse. Ok. So, next. Do you have any question, guys, about the stative verbs? Emiliano, Dave, Daniel. No, teacher. Ok. So, let's go to the first exercise about the grammar 2. Dave, number 2, please. Number 2. Read these sentences. Which one use the verb have to describe a state and which one use it to describe an action? Write S or A. Ajá. En el caso del use, David, uses, porque tiene S. Si solamente fuera use, sería use, pero como tiene S, David, uses, ¿vale?
Dice, lee estas oraciones. ¿Cuál es, cuál de las oraciones usa el verbo have para describir un estado y cuál usa el verbo para describir una acción, David? A ver, ¿cuál piensas que es? ¿Number one, number two? The letter A es para acción, ¿verdad? Ajá. Letter A is for action. Letter S is for a state. The one, Uncle Bob has a boat and a plane, is letter S. And number two, Uncle Bob has a party every year to celebrate his birthday, okay, is letter A. Ajá, estado, la uno, acción, la dos. Aquí dice, el tío Bob tiene un bote y un avión, pero no dice que los utiliza o que viaje en el bote o que viaje en avión, ¿verdad? Aquí el tío Bob tiene una fiesta, es la acción de tener el evento cada año para celebrar su cumpleaños, ¿no? Ok. Emiliano, number three, please. Number three. Complete both sentences with the correct form of the verb. Use the present simple and this present and the present continuous. Ajá. Number one. Sí, that the dentist tomorrow. You bright, the bride, she's very pretty. That. Ah, caray. David, ¿no? Sí, the dentist tomorrow. Yes, bright. La novia, no. Ajá. Do you see? Are you seeing the bride? Okay, Emiliano. When in some exercise or in some sentences, you use the present continuous to talk about the future. So, in the first sentence, we have a sentence in future because we have tomorrow, okay? So in the first sentence, letter A is that is seeing the dentist tomorrow. Papá verá al dentista mañana. Entonces el de arriba es presente continuo y el de abajo es presente simple. Do you see the bride? She is very pretty. ¿Sí o no, Emiliano? Ah, sí, sí, sí. Si te acuerdas que algunas veces usábamos el pasado, el presente continuo para futuro, ¿verdad? Y ahí la palabra clave que nos ayuda, ¿no?, es tomorrow. Ajá, entonces, that is seeing the dentist tomorrow, and do you see the bride? She's very pretty. Ok, Daniel, number two. To appear. Oh, ¿sí? Appear. ¿Qué es eso? Aparecer. Ok, ok. O parecer también. It do appear that my sister is getting engaged. Entonces, la primera, presente simple, Daniel. It appears. Y la segunda, my aunts are appear in the play at the local there. Dijiste en la primera, it appear. Cuando es he, she, it, Daniel, agregamos una S en presente simple. Entonces, it appears that my sister is getting engaged. La segunda es presente continuo, pero es ella. Él, ella o eso, o he, she, it, no es are, es is, Daniel. Entonces, ¿cómo te quedaría más el verbo en ing? My aunt it. ¿Es it o es is? Is. Porque es my aunt appearing. Appearing, exactamente. My aunt is appearing. Appearing? Ajá. In a play. A play at the local there. Theater, ajá. Entonces, a la primera, it appears, parece que mi hermana está comprometida.
En la segunda, mi tía está apareciendo en una obra en una obra en el teatro local. Entonces, it appears, no, letter A, letter B, my aunt is appearing. Nada más le agregamos una ing. Dave, number three. Have your brother have a really cool tattoo. La primera es correcto, presente simple, David, pero está mal hecho, mal utilizado el verbo have. ¿De quién estamos hablando? De su hermano. ¿Sería has? Your brother has. O, a ver, ya lo estoy pensando. Your brother has. Porque estamos hablando de él, ¿no? Tu hermano tuyo tiene. No, si es have. Your brother have a really cool tattoo. Correcto. Letter B. Es negativa y estamos utilizando they. Are they... are not... they have dinner now? It's 6 o'clock. ¿Y dónde quedó el ing, Dave? Having, ajá. Entonces, aren't they having dinner now? No están cenando ellos ahora. Son las 6 en punto, ¿no? Entonces la primera, your brother have a really cool tattoo. Letter B, aren't they having dinner now? Aren't they having dinner now? It's 6 o'clock. Emiliano, number 4. Number 4. The cat is looking at the fish. I hope it's not hungry. B, you look anxious. Ned, what's the matter? Okay. A ver, the cat is looking at the fish. I hope it's not hungry. El gato está mirando al pescado. Espero no tenga hambre o no esté hambriento. Letter B, you look anxious. Ned, what's the matter? Luces ansioso o te miras ansioso, Ned. ¿Cuál es el problema? What's the matter? Okay, Daniel, number 5. Fine. Why she is tasting the milk is bad. B, this spaghetti sauce. Do taste fantastic, grandma. Okay, la primera dices que es presente continuo. Why es pregunta. Why is she Why is she tasting the milk? Is it bad? ¿Por qué ella está probando la leche? ¿Es malo? Entonces, why, ¿por qué es pregunta este Daniel? Why is she tasting? ¿Ok? Así quedaría. Y la segunda dijiste que es presente simple. This spaghetti sauce tastes, porque estamos hablando de una cosa, entonces el verbo se le agrega S. This spaghetti sauce, o es más bien la salsa, tastes fantastic, grandma. Esta salsa para el spaghetti sabe fantástica, abuela. Ok, entonces la primera ing, la segunda con S presente simple. David. Six. Why you think families are getting smaller? Why do you think families are getting smaller? Uh-huh. In the second, my uncles are think of opening a language school. Pero ¿dónde está el ING, Dave? Sí, es no lo supe, como que no lo supe pronunciar. En la segunda, ¿no? En la B. Ajá. Uh-huh. My uncles, y son mis tíos, entonces no es is, son varios, entonces are. My uncles are thinking of opening a language school. Mis tíos están pensando abrir una escuela de idiomas. Y la primera, ¿por qué crees que las familias se están volviendo pequeñas o más chicas, ¿no? Why do you think the families are getting smaller? My uncles are thinking of opening a language school. Okay, guys.
Está un poco complicado porque nos los ponen el mismo verbo y tenemos que convertirlo en los dos tiempos, pero ese es el objetivo del de por qué en el libro repiten los temas. Nosotros en una junta le preguntábamos a la encargada del área de inglés, como una especialista de CETEC en el área de inglés que nos daba capacitaciones en tiempos de la pandemia, y le decíamos que por qué venían los temas repetidos en los libros. Y ella decía que había un objetivo. O sea, ella tampoco lo sabía así a ciencia cierta, pero escogieron estos libros porque se supone que son muy buenos y te ayudan a entender el inglés más fácil y aprender mejor. Entonces decía, no crean que los temas se repiten solamente porque sí, tienen un objetivo, ¿no? A lo mejor no soy la editora del libro y no tengo tal cual el significado de por qué, pero tienen un sentido y los libros son muy buenos. Entonces, por eso es que nos repiten los temas de presente simple y aún así se nos siguen complicando en algunos casos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de que los aprendamos a manejar más fácilmente en dos oraciones, aplicándolos tanto en presente simple en este caso como en presente continuo, ¿no? Y tener la habilidad de diferenciar ya esos dos tipos de tiempos, ¿ok? Next exercise. Ajá. A mí me dio una duda, pero más que nada como que la traducción de una palabra, bueno, de getting. ¿En dónde? ¿En qué ejercicio de? Igual, bueno, justamente en el último, de families are getting smaller. O sea, como que ahí no entendí la traducción de getting. Ay, Dios. Ajá. O sea, además pues, es pequeño, pero no entiendo la traducción de. Okay. The families, ¿dónde están? Aquí está. Why do your families are getting smaller? Es que getting es conseguir, David, el significado, o también volverse. Entonces, dependiendo de la oración, tú le tienes que dar el significado al verbo. Porque get married también es casarse. Y el verbo get ahí no tendría significado. Pero en este caso de getting smaller, se están volviendo más pequeñas. ¿Por qué las familias están volviendo más pequeñas? ¿Por qué piensas, no? Por ejemplo, si tú le pones get involved, que se escribe involve, es involucrarse. Entonces, y tienes que ponerlo el get involved, involucrarse. Aquí en este caso getting smaller, volviéndose pequeñas. Entonces, dependiendo de la oración, tú le tienes que dar el significado al verbo. Si tú lo buscas en Google, tiene varios significados, no solamente uno, pero dependiendo de la oración, es el sentido que tú le das, ¿vale? Sí, sí, lo entendí. ¿Sí te queda claro o todavía te quedó la duda, Dave? No, sí, ya me quedó claro. Ok, bueno. The next exercise, me quedan 8 minutos. Si se corta, continuamos por WhatsApp, pero todavía tenemos 8 minutos. Daniel, number one, exercise 4, circle the correct words. Number one, my cousin often. No, are sleeping on our house at weekends. La presente continuo. Daniel, tenemos un adverbio de frecuencia. Por lo general o en general, los adverbios de frecuencia van en presente simple, con tiempo en presente simple, Daniel. Entonces no podría ser are sleeping, sería sleep. Mis primos seguido duermen en nuestra casa los fines de semana, ¿vale? Entonces, sleep. Emiliano, number two. Number two. I how this laptop works. Can you show me? I don't understand how this laptop works. Can you show me? Ajá, muy bien. No entiendo cómo funciona esta laptop. ¿Puedes mostrarme? Entonces aquí works es trabajar. Este es el ejemplo, David. Works por lo general lo conocemos como trabajar. Pero si estamos hablando de un aparato electrónico es funcionar. No entiendo cómo esta laptop trabaja, podría ser, pero nos quedaría mejor como funciona, ¿no? ¿Puedes enseñarme a usarla? ¿O puedes ayudarme? Ok, David, number three. Number three, Kevin is studying for a math test. He can't go out with his friends. Correcto. Kevin está estudiando para un examen de matemáticas. Él no puede salir con sus amigos.
Daniel, number four. My grandfather is making me a fishing rod this morning. Okay. Mi abuelo me hará un pescado. Me está haciendo un pescado esta mañana. O me hace un pescado. No, sí. He's making me a fishing rod this morning. Ah. Esa de rod no entiendo. A ver, déjenme ver. Ha de ser un tipo de platillo, pero vamos a aclararlo. Fishing rod. Ah, no, es caña de pescar. Fishing rod es caña de pescar. No es comida, no es platillo. Entonces, ay, ¿dónde está el libro? Aquí está. My grandfather me está haciendo una caña de pescar esta mañana. Ok. Emiliano, number five. Number five. My parents to move into a bigger house. Want to move into a bigger house. Ajá. Mis padres quieren moverse a una casa más grande. Dave, number six. Your brother is usually really hardworking. Why is he so lazy? Ajá. Tu hermano usualmente es realmente muy trabajador. ¿Por qué él es tan... entonces sería, why is he being so lazy? Porque dice David, tu hermano es, por lo regular, es muy trabajador. ¿Por qué se está volviendo tan perezoso? Why is he being so lazy? Ok, entonces, is he being? The next exercise, number five. Daniel, complete the text. Five. Complete the text, use the present simple or the present continuous. Dear diary. Dear diary. Querido diario. I aren't be happy at the moment. ¿Qué es presente simple o continuo, Daniel? Este presente continuo. Porque dice en este momento, ¿verdad? Pero es negativo. ¿Cómo sería? I am not be exactamente. Happy. Muy bien. I am not being happy at the moment. No estoy siendo feliz en este momento. ¿Ok? Emiliano, my parents. My parents think about moving to another city. Creen o piensan acerca de moverse a otra ciudad. Dave. I am not want to live in Dublin. I am not want. ¿Presente simple, David? No, presente continuo. No, sí sería presente simple, David, pero no es I am not. Sería I don't want. I don't want to live in Dublin. No quiero vivir en Dublín. ¿Ok? Daniel. I love London. Amo Londres. Emiliano. All my friends live here and I hate making new friends. All my friends live here. No, lives no, porque son mis amigos varios. Pero también podría ser todos mis amigos están viviendo aquí y odio hacer nuevos amigos, ¿no? O todos mis amigos viven aquí. ¿Cuál les suena mejor? Viven, ¿no? All my friends live here and I hate making new friends. Ok, vamos a dejarle live. Dave. I prefer to keep the ones I have. Prefiero conservar los que tengo aquí. Daniel. I really hope my parents change their minds. Their minds. Realmente espero que mis padres cambien de opinión. Emiliano.
I don't understand my sister, don't. At ahora, all. Ajá. Dave. Ya, ya, perdón, es que se trabó mi celular. No te preocupes. Sí, escuché que lo golpeaste, Dave. Ok. She don't mean that we'll have to leave our old school. She... Se va a cortar la transmisión, chicos. Ahorita seguimos por WhatsApp. Se me va a acabar. Tengo menos de un minuto. Espérenme tantito. Piénsala bien, David.